Asaja ha celebrado en Arévalo una jornada bajo el título La problemática del riego por sondeo. Cualquier ciudadano de a pie se preguntaría viendo el título de la conferencia que qué es lo que ocurre. Pues bien, desde hace tiempo Asaja sigue manteniendo un posicionamiento. Demanda a la Administración que ponga fin a los problemas con los que se están encontrando los regantes de sondeos y acabe con la injusta y abusiva campaña, dicen, de multas y sanciones a los agricultores al verse penalizados por la Confederación Hidrográfica del Duero. Sobre todo esto hablaron los ponentes presentes. El primero en tomar la palabra fue el presidente de la Asociación Agraria en Nuestra Tierra, Joaquín Antonio Pino. No entiendo mucho la situación que se está dando. Quiero que sepáis que nosotros desde Asaja, como organización, hemos estado en el mes de febrero viendo esta situación, viendo las multas que había, los problemas, y que nosotros entendemos que habría una solución fácil. La solución pasaría porque si tenemos una concesión para 10 hectáreas con un caudal X, nosotros lo que pedimos es poder utilizar ese caudal y esa concesión en una parcela cercana, en el cual ese año no ejercitamos el riego donde tenemos el sondeo, la parcela que tiene la concesión, se lo comunicamos a la Confederación y lo podamos ejercitar en la parcela de al lado, porque creemos que primero no sacamos más litros, si tenemos concesión para 10, estamos pidiendo que se pueda regar como máximo 10, que si hace falta poner contadores, que se pusieran, no tenemos ningún problema y que por lo tanto entendemos que si la ley no contempla eso, pues habría que modificarla porque el sentido común dice que eso sería algo factible. Al parecer eso no se puede, ellos van a explicar legalmente cómo lo entienden. Yo sigo empeñado en que eso sería lo que dice el sentido común y lo que habría que hacer, comunicar a la Confederación dónde vas a regar ese año. No pedimos ni un litro más, no pedimos regar ni una hectárea más, pero que podamos hacerlo como se ha venido haciendo siempre. Conocido el posicionamiento general de Asaja, era el turno para el jefe de área de planificación de la Confederación Hidrográfica del Duero, Javier Fernández Pereira, que ponía sobre la mesa la situación de las masas de aguas subterráneas en la cuenca del Duero, la masa de Medina del Campo. Pero, ¿qué ocurre con la normativa? ¿Qué es lo que nos obliga la norma europea traspuesta a la norma española? Pues nosotros tenemos que intentar que todas las masas de agua, tanto superficiales como subterráneas, alcancen el buen estado. El buen estado, que ahora les contaré lo que es. ¿Qué es lo que pasa? Que también tenemos que conseguir que se satisfagan todas las demandas. También para ello hay que tener en cuenta dos criterios en el agua, el estado cuantitativo y el estado cualitativo. Lo que nosotros estamos diciendo es que las masas de agua están en mal estado cuantitativo. Entonces, lo que les voy a explicar ahora es cómo hemos llegado a esa conclusión, ¿no? Y fundamentalmente hablamos de dos criterios. El primero es lo que se conoce como el índice de explotación, que si les suena, pues no puede ser superior al 0,80. Ahora les voy a explicar lo que es. Y luego otro criterio que es un poco más entendible es la evaluación pleciométrica, cómo los acuíferos responden en sus niveles pleciométricos. Si nos fijamos en el índice de explotación, para poner un ejemplo, si viéramos un hidrograma de un río, en nuestro clima, en el que llueve en primavera y en otoño, si hay suerte, hay unos picos por ese agua de lluvia. Pero hay un caudal de base que se lo proporcionan las masas de aguas subterráneas. En este caso he cogido la masa de agua de Medina, que es en la que nos encontramos, y los cálculos que se han hecho desde la Oficina de Planificación pues son los siguientes. Hemos calculado cuál es el recurso renovable, que en este caso en la masa de Medina son 149 hectómetros. Si quitamos ese 20% que dejamos para restricciones ambientales, nos quedan 119 hectómetros. Y luego hemos calculado el recurso que se está consumiendo, que es esa columna verde que ustedes ven ahí, en la que se muestra que para esta masa tenemos unos 230 hectómetros cúbicos que se están consumiendo. Si se fijan, la brecha es importante. Y en este sentido, la Confederación tiene algo que decir. Nosotros hemos determinado que el estado de las masas de agua en esta zona pues es malo, es peor que bueno, ¿no? Por tema cualitativo, que es lo que nos exige la norma, la Directiva Marco de Agua. La Directiva Marco de Agua nos exige que establezcamos una serie de medidas para que ese estado mejore. Es decir, nosotros en el 2021, que es el siguiente ciclo de planificación, en el 2027 o incluso en el 2033, tendremos que justificar, independientemente de que creemos que esas masas deben mejorar, tendremos que justificar a la Comisión Europea que efectivamente hemos hecho algo para que esos niveles se hayan mejorado. Entonces de ahí surgen algunos parámetros del plan hidrológico. Primero es una zonificación de las masas de agua, lo que ustedes conocerán como las zonas no autorizadas, zonas con limitaciones. Después en esas zonas se han establecido una serie de restricciones al uso del agua,
Se busca también potenciar el seguimiento del estado, bueno, sobre todo seguir con una monitorización mucho más detallada cómo están evolucionando esas masas. Se han hecho trabajos y se han aplicado normas para ver las posibilidades de recarga de aguas subterráneas, el tema del fomento de las cuas que hablarán mis compañeros y luego, por último, el apoyo en el control de las extracciones, ¿no? El siguiente en disertar sobre la gestión del dominio público hidráulico en relación con las aguas subterráneas fue José Manuel Herrero, jefe de servicio del área de gestión del dominio público, Comisaría de Aguas, de la Confederación Hidrográfica del Duero. Ahora mucha gente se encuentra con pozos que no tienen ningún derecho, sobre todo gente joven que se ve un poco desesperada diciendo ¿y de qué vivo yo si no puedo tener una concesión? Pues aquí es donde empezamos más tarde, donde entra un poco en juego en las comunidades de usuarios. Entonces, se ha tratado un poco los pozos que existían antes de la entrada en vigor de la ley de agua. Como os digo, dio un plazo de 3 años para inscribirlo en la Confederación y en realidad se podía haber terminado el 30 de diciembre del 89 y realmente se cerró con la entrada en vigor del plan hidrológico en 5 de septiembre del 2001. O sea que no fueron 3 años, sino que fueron muchos más. A pesar de eso, pues no, hubo mucha gente que no lo dio de alta y la ley decía y sigue diciendo que solamente se puede inscribir si es por sentencia judicial firme. Esto quiere decir que la persona encargada del registro, que es la jefa del régimen de usuario que tenemos aquí, a nuestra compañera Concha, no puede meter mano ahí salvo que un juez se lo diga. Y es la vía que muchos de ustedes están eligiendo hoy día, vamos, muchos o algunos, para poder coger algún derecho. A partir de eso, pues sigo con el tema de cómo se adquiere el derecho en la actualidad. En la actualidad solo hay dos formas de adquirir derechos sobre el agua, que son por disposición legal, que son los famosos 7.000 metros cúbicos, lo que se estuvo cerrado durante dos años y pico hasta que se aprobó el nuevo plan, y por concesión administrativa. Él relató que se encuentra a caballo entre las dos leyes y por ello pueden dar respuesta a muchas de las cuestiones que más preocupan. Otro tema sobre el que se habló fue de las comunidades de usuarios de aguas subterráneas, un modelo de gestión participativa en el uso de recursos escasos. Para ello se contó con la colaboración de Concepción Valcárcel, jefa de área de régimen de usuarios de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero. ¿Cómo habla la ley de los derechos de las aguas subterráneas? ¿Cómo las enumera? Esos que llaman de la sección A son las concesiones de aguas superficiales y subterráneas. La sección A son todas las aguas subterráneas que se conceden a partir del año 1985, se conceden a través de una concesión, ¿vale? Y entonces las inscribimos en la sección A, que llamamos nosotros, la sección A del registro de aguas. Les explico esto porque luego al hablar de las comunidades de usuarios de aguas subterráneas, veremos que todos estos derechos entran a formar parte de la comunidad, si es que se estima la necesidad de constituirla. En la sección B están lo que llamamos los pozos de menos de 7.000, aquellos que están pensados para un pequeño consumo y para que solamente puedan ser utilizados en la finca en la que se encuentran. Nunca pueden ser utilizados en fincas diferentes a la que se encuentra ubicado el aprovechamiento. No así las concesiones, que las concesiones permiten, siempre que seas propietario de los terrenos, poder regar en superficies diferentes a las que se encuentra el aprovechamiento. Y luego, en la sección C, son los aprovechamientos temporales de aguas privadas. Son los pozos que llamamos del registro. Son los que hasta el año 2035, los que la gente trajo de minas a la Confederación, los inscribió, y hasta el año 2035 tendrán este carácter de aguas privadas y luego tendrán preferencia para obtener una concesión. Y luego, que les he puesto ahí en pequeñito, era el catálogo de aguas privadas. El catálogo, como su nombre indica, ya no habla de registro, habla de un catálogo. Es que se apuntaban esos pozos, pero esos pozos, en el momento que cambiaba cualquier cosa, desaparecían. Tenía que pasar a concesión, porque se iba a mantener el derecho tal como estaban a fecha de 1985. Para que se hagan una idea de la problemática a la que nos enfrentamos, en la Confederación del Duero, de 80.000 aprovechamientos inscritos, cuando hablamos de aprovechamientos inscritos, son aprovechamientos que nosotros tenemos controlados y son legalizados. Puede haber otros aprovechamientos existentes y que no están inscritos en el registro,
En el caso de las aguas privadas, porque no se trajeron, y en otros casos porque directamente son aprovechamientos ilegales que no están controlados. Pues de esos 80.000, el 90% son aprovechamientos de aguas subterráneas. En esta cuenca, las aguas superficiales tienen importancia, pero fíjense la diferencia de derechos inscritos. Y de esas aguas subterráneas, que también esto es muy importante a la hora de tomar decisiones, el 47% son públicas. Públicas totalmente quiere decir que son aquellas que se han otorgado a partir del año 85. Pero es que el 53% son privadas. Aquí hay muchas aguas privadas. Aquí se trajeron muchos pozos al registro de aguas. Cuando, un poco también lo que ya hemos hablado tantas veces, bueno, es que la gente no se enteró. Sí que se enteró mucha gente y esto lo demuestra. Mientras no ha habido problemas, cada uno tiene su pozo, bien, sea a través de una concesión, sea a través de un pozo de registro, lo ha venido utilizando hasta la fecha sin ningún problema. Bien, nadie se planteaba, como mucho, la relación con su vecino, si quería regar la superficie, pues se juntaban, no se juntaban, se la compraba y modificaba su derecho. Pero hasta la fecha no teníamos mayor problema. ¿Cuándo empiezan a surgir los problemas? Cuando empiezan a aparecer problemas de calidad y básicamente de cantidad. Ahí es cuando empezamos a tener conciencia de que tal como estamos, no podemos seguir usando cada uno nuestro pozo como lo veníamos haciendo. ¿Por qué? Porque empiezan las restricciones. Empiezan las restricciones que arrancan ya desde el año 2001 en la cuenca. Se empiezan a ver la problemática, hay mucha más tecnología, hay mucha más información, y es donde te empiezan a contar que es que los niveles están disminuyendo, que hay que tomar medidas. Se va diciendo, se establecen restricciones, ustedes las han sufrido. Empezamos a decir que solo se concedían 10 hectáreas. Luego se han ido, ya no se conceden en muchas zonas, en las masas de agua que están peor, ya no hay derechos, no se pueden conceder derechos. Entonces, esto obliga a que empecemos a tomar soluciones, pero es que nosotros en el Duero tenemos una problemática específica que es difícil de afrontar tal como está la ley actual, la ley de aguas actual. En primer lugar, aquí hay mucha rotación de cultivos entre fincas de las que los titulares del aprovechamiento no son propietarios. Aquí hay muchas tierras arrendadas, aquí hay muy poco propietario y mucho arrendamiento. ¿Y qué es lo que pasa? Como lo ha explicado José Manuel, que la ley de aguas contempla constantemente la figura del propietario del terreno, porque el derecho lo tiene la tierra. Con lo cual, con esto hay que lidiar e intentar buscar una solución. Hay muchos pozos que tenemos inscritos, que están inscritos en los registros de minas, pero que no fueron traídos a Confederación. Sabíamos que estaban ahí, vamos a decirlo así, lo podemos saber, pero todos esos que no se trajeron eran ilegales. Se produce el cierre del catálogo. Después de los 3 años que se dan para traer los pozos a Confederación, para inscribirlos, para controlarlos, hay un periodo después de que se aprueba el anterior plan hidrológico, donde se dan un tiempo para traer nuevamente al catálogo de aguas privadas los derechos, los pozos existentes. Pero ahí es un periodo muy corto y a partir de ese momento se cierra el catálogo para siempre y ya no se pueden traer más pozos a inscribir. Salvo que un juez ordene a la Confederación la inscripción de ese aprovechamiento en el catálogo. Las aguas subterráneas en España venían siendo privadas, es decir, pertenece el vuelo como el suelo. No estaban sometidas al control del Estado de ninguna manera. ¿Qué es lo que ocurre en 1985? Que aparece la ley de aguas y dicen que todas las aguas son públicas, tanto las que discurren por los cauces como las subterráneas. Esto crea una enorme alarma y establecieron un periodo transitorio y en 2035 pasarán a ser públicas, si no han ido al catálogo de privadas. Por eso ahora conviven aguas privadas y públicas y de ahí arranca un problema en la actualidad. El tener unas organizaciones colectivas a través de las comunidades de usuarios de aguas subterráneas nos permite dirigirnos no a 4.000 usuarios en los Arenales o a otros 3.000 y pico en la masa de Medina, sino dirigirnos a comunidades, porque el nivel de interlocución es más fácil con los representantes que con toda la gente a la hora de tomar medidas que en cualquier caso van a ser restrictivas. Entonces, para decirlo de alguna manera, en vez de que lo diga solo la Administración, se negocia con las comunidades, con unos interlocutores. Un último mensaje. ¿Qué podemos hacer ante esta situación en la que nos encontramos de masas de agua donde no se dan nuevos derechos? Tenemos tierras que queremos rotar, no somos propietarios pero somos arrendatarios. ¿Qué soluciones hay en este momento en la legislación de aguas? Bueno, pues las comunidades de usuarios pueden ser
constituidas en base a un artículo, que es el artículo 203, o las comunidades de usuarios, que llamamos nosotros del artículo 201, que son las grandes. Estas son las comunidades de usuarios por convenio, que habrán oído hablar de ellas, que son aquellas que dice que cuando la modalidad o las circunstancias y características del aprovechamiento lo aconsejen, o cuando el número de partícipes sea reducido, el régimen de comunidad podrá ser sustituido por el que se establezca en convenios específicos que deberán ser aprobados por el organismo de cuenca. Estas comunidades de usuarios por convenio está pensada para aquellos supuestos en que alguien que es titular de un pozo y quiere llevar a cabo rotación de cultivos de tierras que no es propietario, puede establecer un convenio para dar entrada en su derecho, en el derecho que tiene concedido, a ese otro propietario colindante. En este caso, lo que se produce es que el que tiene la titularidad del derecho, de alguna manera lo pierde porque crea la comunidad de usuarios con esa otra persona, pero sí que le va a permitir rogar en rotación, pero eso sí, tiene que modificar su derecho y tramitar un expediente de modificación de características. Sin duda, decenas de agricultores preguntaron a los ponentes sobre sus dudas, porque lamentablemente muchos se ven afectados por esta situación. El encargado de cerrar la jornada fue el presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores, ASAJA, don Aciano Dujo, para hablar de la situación real y de las reivindicaciones de ASAJA, tanto a nivel provincial como regional como nacional. Ante la problemática que este año hubo, con el tema de las denuncias que ha habido por regar en unas fincas que no eran las que tenía la concesión, ASAJA, tanto a nivel provincial en las distintas provincias, como a nivel regional, como a nivel nacional, nos hemos movido en el tema. Se ha estado con los representantes políticos provinciales, hemos estado en reiteradas ocasiones con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero y los miembros que aquí están, y hemos estado con la ministra y la secretaria de Estado de Agua. Nuestra principal cuestión, nuestra principal defensa en este tema, siempre bajo la legalidad. Yo creo que si esta organización se destaca por algo es por decir las cosas claras y por manifestar, defender el sentido común y bajo la legalidad. Para nosotros, claramente, tenemos una cuestión que es, con el agua que tenemos concedido, poder regar una finca que no es de regadío, que es de secano, pero que está al lado. ¿Por qué? Pues lisa y llanamente nuestra defensa es que si el agua es un bien escaso, la mejor manera de hacer más productivo es dejar descansar una tierra de regadío y aplicar ese agua en una de secano. Es bueno para todos. No se puede hacer, y os voy a decir por qué, porque somos pobres. Sí, porque si la superficie que labramos fuese propia, no había ningún problema. El problema es que como somos pobres, tenemos poca propiedad y mucho arrendamiento y queremos justo pues tener que regar esa otra que es del vecino, que es del sobrino, que es del primo, que la tenemos arrendada. La forma de modificarlo esto es cambiando la ley y yo creo que es uno de los pasos que nosotros vamos a luchar. El problema es ese, que no tenemos la propiedad de aquellas tierras que queremos regar y que son de secano. Vamos a pelearlo, vamos a luchar porque se modifique la ley. Lo mismo que no se podían hacer pozos inferiores a 7.000 metros y ahora se puede, vamos a pelear esto. Mientras tanto y no, está la forma jurídica, corporativa, de hacer las comunidades de regantes. En lo que son las aguas superficiales, todo se rige por comunidades de regantes, y en lo que son las aguas subterráneas, se quiere hacer comunidades regantes. Voy a ser claro en este tema. ASAJA apoya a las comunidades de regantes. Pero dicho esto, y aquí se ha hablado de matrimonio, como el mejor sistema de estar en pareja, o el menos malo. Pero ninguno somos chiquitos. Y hay veces que uno se casa por amor y se confunde. Nosotros ya no somos chiquitos. Vale. Quiero decir con esto que para entrar en comunidades de regantes no se tiene que entrar con nada para aprovecharme de lo del vecino.
porque eso siempre sale mal. ¿Vale? No puede ser que los de esta zona tengan agua y los de esa zona no tengan concesión de agua y queráis regar vuestras fincas con el agua de estos señores. Todos los que estamos aquí sabemos que sembramos a la intemperie, que miramos todos los días al cielo y que unos años vienen buenos, otros regulares y otros malos. Y los que somos agricultores sabemos que unos años vienen buenos, otros regulares y otros malos. Y a callar la boca. Porque es así, así lo hemos visto y así será. El problema es que este año no es ni bueno, ni es regular, ni es malo. Es catástrofe. Desde Asaja siempre hemos dicho que tenemos que tener un seguro, y en España le tenemos, para tener cubiertas cuando el año viene mal. ¿Qué es lo que nos encontramos ahora? Pues lo voy a decir lisa y llanamente. Vuelvo a decir, Asaja va a pelear al máximo por las ayudas. Y mucho me temo que no consigamos aquello que exigimos y que tengamos que salir a la calle. Cuatro líneas de trabajo. La primera, ayudas directas. Las permite la Unión Europea, hasta 15.000 euros por explotación, ayudas de mínimo. Pero yo no quiero engañar a nadie. Hoy por hoy no está por la labor ni la Administración Regional ni la Administración Nacional de soltar un solo euro de ayudas directas. Y en el caso de que se den, sería para aquellas zonas o explotaciones que la zona sea catastrófica, es decir, que se coja muy poco. No para aquellas zonas que tengan una media de 1.500 o 2.000 kilos. Eso es un año malo. Y eso, todos somos conscientes que les hay buenos y les hay malos. Las ayudas directas serían para zonas catastróficas y para agricultores profesionales cotizantes a la seguridad social. La segunda línea es no tener que pagar o que se nos perdone aquello que tengamos que pagar con normalidad. Estamos aquí hablando con la Confederación. Pues a lo mejor este año, en zonas donde no se ha podido regar, pues hay que perdonar el canon de agua, o las amortizaciones, o las cuestiones. También las tasas, por ejemplo, en cuanto a agricultura o ganadería. Si no hay cosecha, el IRPF del próximo año, ya nos le han bajado este año, pues será cero. Habrá que aplazar cuotas de seguridad social. En definitiva, aquello que tengamos que pagar, aplazarlo o no pagar. La tercera cuestión es liquidez. Liquidez se llama fondos, préstamos a interés cero, dos años de carencia y largos años en amortización, 7 o 8 años. ¿Para qué? Para explotaciones de jóvenes o explotaciones que más han invertido, que tienen amortizaciones, pues poder salir del bache y poder tener liquidez. Y la cuarta, lo que os he explicado del seguro. Cuando dije al principio que en Castilla y León este año podía ser un año catastrófico y por lo tanto no es como los demás, lo digo porque de los 2 millones de hectáreas sembradas de cereal, al día de hoy más del 50% ya tienen menos cosecha garantizada de lo que es la media del 50%, o sea, ya van a dar menos de la mitad y las otras van en camino, y si esto va así, pues cada vez será más. Pero es que hay 1.300.000 hectáreas de pastos en lo que es la cornisa de toda la comunidad, de la periferia, y lo que es Salamanca y Ávila principalmente, que llevan 4 meses sin tener pasto. Y eso supone un coste mayor para las ganaderías. Pero es que hay muchas explotaciones de vacuno, de ovino, de caprino, de leche, que van a tener problemas con la paja, con las vetas, con el forraje. Porque el trigo o la cebada se trae. Viene un barco, vienen dos, como vienen todos los años. Pues si este año le falta 3, pues bien, 3. Pero los forrajes, hay un problema y se encarece una barbaridad. Imaginaros, de aquí si no hay paja, o si en Salamanca no hay paja o tal, o en la cornisa se haya que traerlo desde entonces. Esas cosas hay que tenerlas todas en cuenta. Y no vayamos a ser, resulta que la pérdida la tienen los agricultores, la pérdida la tienen los agricultores, la tienen los ganaderos de extensivo, la tienen los de intensivo, la tiene el sector en su conjunto. Por eso vamos a pelear
porque la comunidad autónoma y porque el ministerio pongan una ayuda a las explotaciones que verdaderamente lo necesiten en Castilla y León. Y digo una ayuda, porque no va a haber manera de compensar estas pérdidas. A día de hoy podríamos estar hablando de 1.000 millones de euros de pérdida y aproximadamente 800 millones en agricultura, 200 millones más en gastos en vacuno de extensivo y luego lo que venga en el resto de ganadería. Eso no hay quien lo compense. O sea, no pensemos que nos lo van a compensar. Si hablamos por explotación, hoy una explotación media en vacuno tiene 15.000 euros más de gastos. Una explotación agrícola tiene de ingresos unos 30 o 40.000 menos. Nos van a compensar en el caso de un poco, ni más ni menos. No habrá una compensación de toda la pérdida. Entonces, esa es la circunstancia o las condiciones que hoy tenemos. Vamos a pelearlo, igual que vamos a pelear lo del agua. Conseguiremos el máximo posible. Si no es en los despachos, será en la calle y allí os llamaremos para acudir todos. Dicho esto, señores, acabo como empecé, dando las gracias a los miembros de la Confederación y a su presidente con el que yo he hablado. La pérdida la tiene el sector en su conjunto, por eso desde ASAJA pelearán para que la Administración Central y Regional pongan una ayuda a las explotaciones que realmente lo necesitan. Una compensación parcial, en definitiva. Lo pelearán en los despachos y si no en la calle, y ahí esperarán a todos los implicados en el sector. Por supuesto, dar las gracias a... Iniciamos el repaso semanal a los mercados agrarios de la comunidad para conocer las cotizaciones de las mesas de ganado y cereales. Subida generalizada en la mesa de cereales de la lonja agropecuaria de Salamanca, donde se ha registrado una notable subida de 4 euros por tonelada para el trigo, la avena y el centeno, quedando en 176, 153 y 149 euros por tonelada respectivamente. 3 euros por tonelada para el maíz, quedando en 183 euros y 5 y 6 euros por tonelada para la cebada y el paquete grande de paja, que cotizan a 165 y 66 euros por tonelada. No obstante, la mesa del porcino blanco de la lonja de Segovia se mantiene sin cambios en todas sus cotizaciones, estando a 1,36 euros por kilo vivo el cerdo selecto, 1,35 por kilo vivo el cerdo normal y 1,39 por kilo vivo el cerdo graso. El precio del cochinillo se mantiene también en 33 euros por unidad. La mesa del porcino ibérico de la lonja de Salamanca sigue la tónica de valores del mercado segoviano y mantiene los mismos precios para esta semana que en la anterior. Siguen, por lo tanto, sin cotización los ibéricos de bellota y se mantienen en 2,16 euros por kilo vivo el cebo de campo y 1,96 euros por kilo vivo el cebo. Y también en Salamanca, esta vez se registran subidas de precios en la mesa de ovino, donde esta semana se registran subidas de 12 y 20 céntimos por kilo vivo para el lechazo de 13 a 15 kilos, que cotiza a 3,40 euros, y por el cordero de 19 a 23 kilos, que cotiza a 2,83. La disminución del consumo de la carne de cabrito nos deja una ligera bajada del precio en origen de este producto en el mercado de ganados de Talavera de la Reina, llegando a los 3,30 euros por kilo vivo. Por sexta semana consecutiva y en la línea de otros productos de la lonja de Salamanca, la mesa de vacuno no presenta ninguna novedad en los principales valores de referencia. En nuestra cesta de la compra analizamos los precios en origen y destino de tres productos agrarios para conocer su encarecimiento desde que salen del campo hasta que llegan a nuestra mesa. La carne de conejo se paga en la granja a 3,21 euros por kilo y el consumidor la adquiere en su punto de compra habitual a casi el doble de precio, algo más de 5,5 euros por kilo. El incremento es del 170%. Continuamos con el calabacín, por el que el agricultor cobra 14 céntimos de euros, si bien el comprador paga hasta 1 euro con 75 céntimos por la misma cantidad en su tienda habitual. El precio en origen se multiplica por 12 veces y media desde que sale del campo hasta que llega a la mesa. Terminamos el repaso a la cesta de la compra con el plátano, una fruta por la que el productor recibe una media de 40 céntimos por kilo en el campo, mientras que el consumidor paga 2,13 euros en su punto de compra habitual. El precio desde que sale del campo hasta que llega a la mesa se multiplica por 5. El pasado lunes 15 de mayo, en numerosos pueblos de Castilla y León, los agricultores celebraron su patrón, San Isidro, manteniendo un año más la tradición, aún en la peor campaña de la agricultura reciente.
A mediados de mayo, en un momento clave para la evolución de los cultivos de secano, los cerca de 2 millones de hectáreas de cereal de la comunidad están en una situación mala o directamente ruinosa, según señala Saja. A falta de lluvias y las tormentas de estos últimos días de mayo, dejan poco hueco a una esperanza que, pese a todo, quisiera no perder el sector agroganadero. Según Asaja, en el informe de coyuntura económica del sector agrario de Castilla y León, del que informó la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, en la sesión del Consejo de Gobierno, se constata que la ayuda a la incorporación de jóvenes agricultores ha sido de una media de 36.760 euros, por lo tanto la mitad de los 70.000 euros que hasta ahora venía anunciando la Administración a bombo y platillo. La realidad es que la ayuda va de 20.000 euros a 70.000 en función de los puntos obtenidos en los criterios de valoración y que en la última convocatoria la ayuda fue de 36.760. Asaja lamenta que una vez más se constata la gran diferencia entre la realidad y la propaganda oficial cuando de anunciar ayudas a los jóvenes agricultores se trata. La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores ha instado a la Diputación Provincial, mediante un escrito presentado ante esta institución, a respaldar los intereses de los agricultores y ganaderos de la provincia como ya lo hiciera la Diputación de León. En su solicitud, Asaja pide que se dé traslado al conjunto de grupos políticos existentes de este escrito y lo eleven al próximo pleno que celebre esta institución con el fin de que se apoyen las justas reivindicaciones que legítimamente en representación del sector están planteando las organizaciones profesionales agrarias. El Ministerio de Hacienda ha dado a conocer las reducciones de los índices de rendimiento neto aplicables en 2016 por las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por circunstancias excepcionales. Así se compensa a algunos sectores que atraviesan una situación muy delicada, como los de vacuno de leche y carne, el ovino y caprino, también de leche y carne, y para el porcino extensivo. En cultivos se contemplan reducciones para los cereales. En el caso concreto de la provincia de Ávila, Hacienda aplica reducciones especiales en algunos municipios. Ya puede solicitar en su oficina de Asaja la devolución del impuesto especial de hidrocarburos con el consumo de gasóleo agrícola. El importe a devolver es de 7,8 céntimos por cada litro consumido. Recuerdan que se solicita la devolución del impuesto por el gasóleo consumido que figura en facturas fechadas en el año natural 2016. El Fondo Estatal de Garantía Agraria, el FEGA, ha publicado los importes de la ayuda asociada para las explotaciones de ovino y caprino correspondientes a 2016. Esta ayuda asociada voluntaria tiene por objeto garantizar la viabilidad económica de las explotaciones de ovino y de caprino y reducir el riesgo de abandono de esta actividad productiva. Las ovejas admisibles que cumplan todos los requisitos cobrarán a razón de 11,79 euros por animal. En cuanto a la ayuda para las explotaciones de caprino, el importe de 7,15 euros que asciende a 8,93 euros en zonas de montaña. Es el momento de contratar los seguros de hortícolas como la cebolla, la patata de media estación, la zanahoria, la judía verde o el puerro. Recuerda que puedes fraccionar el pago de la póliza. Asegas a la Correduría de Seguros de Asaja aconseja contratar ya los seguros del módulo P para cultivos herbáceos. En el caso de los cereales de invierno, las coberturas incluyen pedrisco e incendio y hay plazo hasta el 15 de junio. También hasta el 15 de junio pueden contratarse los seguros para leguminosas y oleaginosas, que incluyen daños por pedrisco, incendio y también fauna salvaje. Hasta el 15 de julio se podrá contratar en el caso del girasol y hasta el 31 de julio la póliza para el cereal de primavera. Estamos en plazo de modificación de los seguros de cultivos herbáceos de invierno. En secano se admitirán cambios para las bajas de parcela por no siembra y altas de nuevas parcelas de cártamo, girasol, garbanzos y judías secas hasta el 15 de junio. Esa misma fecha es el límite para el regadío, excepto para las bajas de parcela por no siembra y altas de nuevas parcelas de girasol, garbanzos y judías secas, que se prolonga hasta el 30 de junio. Agricultor, se acerca la época de la siega y el empaque y es hora de poner a punto tu empacadora. Por eso, Asaja recuerda que debes contar con un seguro obligatorio de circulación. La organización agraria te recomienda además contratar el seguro de responsabilidad civil de trabajos, muy importante por el alto riesgo de generar un incendio que presentan este tipo de máquinas. El seguro de responsabilidad civil de trabajos es especialmente interesante cuando el dueño de la empacadora también realiza trabajos a terceros. Si quieres más coberturas, elige la póliza multirriesgo. Para más información, acude a las oficinas de Asaja.
Dicen en el refranero popular que cuando en marzo mallea, en mayo marcea. Pues aunque en días pasados hemos tenido una media de 16 grados de temperatura, los valores máximos irán subiendo según vayan avanzando los días, pudiendo alcanzar incluso 23 grados el próximo lunes. Los cielos parcialmente cubiertos serán los protagonistas, es decir, que las lluvias, al menos en la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, no están anunciadas. Pues hoy nos despedimos con el éxito de participación en la jornada sobre la problemática del riego por sondeo celebrada en Arévalo. La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores quiere agradecer ante todo la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Duero en la realización de la jornada, así como al Ayuntamiento de Arévalo por ceder el espacio para su celebración. Nosotros, si lo desean, nos volvemos a ver en 15 días.